Estamos en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Como es costumbre, vamos a empezar con el informe epidemiológico y vamos a hacer algunos comentarios sobre el comportamiento de la enfermedad en el país. Y posteriormente vamos a entrar en un tema muy importante de considerar, que es especificar y aclarar qué quiere decir la acción de sana distancia, que no depende de los individuos, de las personas, sino de las acciones colectivas, de las disposiciones gubernamentales. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Hernández Ávila, quien es director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor Hernández. Y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Buenas tardes. Procedamos. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. En el informe mundial tenemos un comportamiento que sigue en ascenso. Tenemos 413.467 casos que se han acumulado desde el inicio de la epidemia en Wuhan, China, en enero de 2020. Pero como ya hemos comentado repetidamente, solamente los casos de los últimos 14 días son casos que permanecen en una condición de contagiantes. Entonces, estos son los que conviene destacar como relevantes para la epidemia. En cambio, el otro 20%, los casos que infectaron o curaron hace más de 14 días, son personas recuperadas que están contribuyendo a que se detenga la epidemia. Respecto a la letalidad, que es la proporción de personas que mueren, desafortunadamente mueren, entre las personas que tienen COVID, tenemos una tasa de 4.5% y hemos comentado que esta tasa de letalidad, esta proporción de personas que desafortunadamente fallecen, depende mucho de las características de cada población, y cuando existen poblaciones con una mayor cantidad de personas en alta probabilidad de complicarse, por ejemplo los adultos mayores, esto puede también hacer que aumente la mortalidad. El otro dato importante es la distribución de los casos de las últimas 24 horas en los distintos continentes, y tenemos que ha ido variando. Por momentos la epidemia en Europa ha sido la predominante y en otros momentos América ha alcanzado la velocidad de ocurrencia de casos nuevos. En este momento tenemos, en las últimas 24 horas, 61% de los casos fueron registrados en Europa, mientras que 28% registrados en el continente americano. Pasamos a la situación nacional y vemos aquí que hasta el momento, en forma acumulada, desde que inició la… ¿Qué pasó? No, es un error. Gracias por alertarme. Escríbele a José Luis para que les mande la presentación. Aquí tengo la de hoy, pero ahorita le escríbele inmediatamente para que nos la cambie. Ahorita la cambian, pero les voy comentando. Tenemos hasta el momento… Ah, gracias. Era el local. Me voy a… Hasta el momento, desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el primer caso el 27 de febrero, se han acumulado 475 personas en quienes se ha confirmado la infección por el virus y han tenido la enfermedad COVID. Asimismo, 2.445 personas se les ha hecho la prueba por haber tenido los síntomas característicos, pero se ha descartado la infección por este virus, y en una cantidad de personas que es variable cada día, hoy tenemos en las últimas 24 horas 1.656 personas que están en condición de caso sospechoso, tienen los síntomas, se les han tomado muestras, pero están en estudio para ser o confirmados o descartados. Muy lamentablemente se suma una nueva persona que falleció como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de un hombre de 70 años de edad, residente habitual del estado de San Luis Potosí,
y que tenía un antecedente de contacto con una persona que había viajado fuera de México, específicamente a Estados Unidos. Esta persona padecía hipertensión, tenía una edad de 70 años y además tenía obesidad. Y estos son sus tres factores de riesgo, sus tres elementos que lo hicieron propenso a complicarse y muy lamentablemente a fallecer. Por lo demás, la distribución geográfica, como cada noche la mostramos en el mapa, donde vemos que persiste las zonas metropolitanas principales como los centros de mayor contagio, de mayor frecuencia de contagios, empezando por la zona metropolitana del Valle de México, seguida de Guadalajara y también el caso de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Aclaro ahí que cuando aparece todo un estado en color rojo no quiere decir que todo el estado tiene la misma intensidad de transmisión. Claramente en estos tres estados, considerando conjuntamente el Estado de México y la Ciudad de México como una primera zona, es solamente en la zona metropolitana. En la zona más dispersa del Estado de México hay una transmisión muy baja. En cambio, y de la misma manera, en Jalisco es la zona metropolitana de Guadalajara y en el caso de Nuevo León es la zona metropolitana de Monterrey. En la siguiente diapositiva lo que vemos es esta información sobre qué proporción de las personas tienen enfermedad leve o tienen enfermedad que requiere atención médica hospitalaria, y sigue guardando un patrón semejante al de todos estos días, donde 9 de cada 10 tienen una enfermedad que no requiere hospitalización y, una vez detectados los casos, se han indicado aislamiento domiciliario. Asimismo, 88% de quienes han recibido atención, esta atención la han recibido en forma ambulatoria, es decir, en sus domicilios con una serie de instrucciones generales, y de el 6% que están hospitalizados son en una condición estable, solamente el 3% tiene una condición grave y algunos han tenido la necesidad de intubación mecánica. Hasta el momento, 2%, solamente 2% de estos 475 han pasado ya a un estado de recuperación. Esto, desde luego, irá aumentando día con día. En la siguiente diapositiva mostramos el resumen de las personas que lamentablemente perdieron la vida por las consecuencias de esta enfermedad. Tenemos un predominio del sexo masculino, donde 5 de los 6 fueron hombres, y también las instituciones en donde ocurrieron los fallecimientos, es el Seguro Social, hospitales de los servicios estatales de salud, y una proporción importante, el 33%, en hospitales privados. Aquí destacamos también en el lado izquierdo, el lado derecho de la diapositiva, las características en términos de enfermedades crónicas. Tenemos la obesidad como la más frecuente, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, que en sí mismo es un elemento de riesgo. Aquí quiero mencionarlo de manera especial porque no lo hemos destacado. Tabaquismo, el fumar, cualquier modalidad de producto del tabaco, aumenta el riesgo de complicación de las enfermedades infecciosas respiratorias. Fumar es algo extremadamente maligno para cualquier aspecto de la salud y es una de las causas principales de cánceres en el mundo y, desde luego, también en México. Invariablemente el cigarro es malo, los cigarros no producen ningún beneficio y tampoco los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Y en este momento se empieza a ver, no solo en México, sino en el mundo, la asociación entre el antecedente de fumar y el riesgo de complicarse, independientemente de que se tenga o no enfermedad pulmonar crónica relacionada con el tabaquismo o derivada directamente del tabaquismo, como es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida más popularmente como enfisema pulmonar, o la bronquitis crónica. Pero, insisto, fumar es adverso, es malo, es muy contraproducente para la enfermedad COVID y también el uso de los cigarrillos electrónicos. Y finalmente la insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad que deprime también al sistema inmune, y en la propia enfermedad pulmonar crónica.
Bueno, las edades se representan ahí, como se puede ver, excepto por una de las personas que tenía menos de 45 años, los demás tienen edades más avanzadas. Y en cuanto a la distribución por estados, que nos habían preguntado ayer, vean ustedes cómo de las defunciones, que afortunadamente hasta el momento son pocas, predominan en la zona metropolitana del Valle de México, específicamente en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En el seguimiento de la epidemia, ya habíamos comentado desde el domingo o el lunes que nos interesa que ustedes conozcan este fenómeno en donde se empieza a perder la trazabilidad de los contagios. Perder la trazabilidad de los contagios quiere decir que ya no es posible reconocer quién contagió a quién, porque se encuentran casos en donde, a pesar del estudio clínico y epidemiológico de los casos, ya no se puede identificar quién fue la fuente de contagio. La persona no tiene antecedentes de viaje, la persona no tiene antecedentes de visita y la persona no tiene contacto conocido en los 15 días anteriores al inicio de la enfermedad con una persona que pudiera haber viajado. Sigue siendo una proporción muy pequeña, son ya 13 casos, 13 de los 475, pero esto representa el 3%. Esto lo empezamos a anunciar cuando esto era el 1% y debemos estar conscientes que esto irá cambiando cada día para aumentar. Y los casos asociados a importación, que son los contagios de la primera generación de contagio, una persona que viajó, viene con la infección, contagia a alguien en el territorio nacional. Ese es el caso asociado a importación. Y estos también van a ir aumentando y en este momento son 23%. Como hemos explicado, no hay un número preciso ni del porcentaje ni del número de casos que ya por sí mismo determine un cambio de prácticas respecto a la prevención y el control. Pero sí claramente empieza a volverse menos eficiente, menos productiva la intervención de contención basada en los casos, identificar al caso sospechoso, ponerlo en aislamiento, confirmar o descartar su diagnóstico por laboratorio y estudiar a sus contactos. Conforme crece el número de casos, conforme se empieza a encontrar una proporción cada vez mayor de personas en cuyo contagio no es trazable, la utilidad de la medida de contención empieza a limitarse. Y por eso entran, lo que hoy vamos a destacar de manera enfática, las medidas de mitigación comunitaria. Estas, como recuerdan ustedes, en México las establecimos desde 2 semanas antes del momento esperado en donde la curva epidémica, donde el aumento diario de casos pudiera incrementarse. En las siguientes 3 diapositivas, y me voy a permitir ponerme de pie igual que hice ayer, voy a retomar sobre el mensaje que di ayer, que tiene que ver con el momento de oportunidad de México para lograr cambiar la epidemia, la velocidad de aumento de la epidemia. Quien estuvo ayer aquí es la misma información, pero para nuevas audiencias aquí o en vía remota, quiero volverlo a destacar. Lo que vemos en la gráfica es una representación de la cantidad de casos que se presentan cada día. En estas gráficas, toda la cantidad de casos se muestra en esta dirección. Aquí tenemos 0, 12 mil, 24 mil, 30 mil, etcétera. Los casos que puede tener un país. Ojo, no estoy diciendo los casos de México. Los casos que puede tener un país que esté representado en esta gráfica. Y además, tenemos aquí las fechas que empiezan con el 23 de enero y terminan con el día de hoy, 25 de marzo. Y están representados lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México. Vamos a enfatizar 2 países, en este caso va a ser Italia y va a ser también Estados Unidos, pero la misma situación ha ocurrido en todos los países aquí representados, excepto México. Y les recuerdo que México entró a la epidemia aproximadamente 1 mes, 30 días después de lo que ocurrió en los países aquí mencionados. Para ilustrarlo, Estados Unidos tuvo su primer caso confirmado el 25 de enero y México confirmó su primer caso el 27 de febrero,
32 días después. En estas gráficas se ve con una línea cómo va cambiando la cantidad de casos diarios. Aquí es, no se puede ver, pero en estos países hubo muy poquitos casos, menos de 5 casos a lo largo de todo este periodo que dura aproximadamente un mes, 30 días. Y así en cada uno de esos países tuvimos un caso, ninguno, 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 2 casos, ninguno, 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 3 casos, ninguno, 1 caso, ninguno, 2 casos. Hasta llegar a un punto en donde la velocidad de cambio, el aumento diario del número de casos, se vuelve mucho más rápido. Y eso se puede ver, tomemos el ejemplo de Italia, en donde a partir de esta fecha, que fue el 29 de febrero, alrededor de la fecha en que México detectó su primer caso, que es este, Italia, que ya llevaba un mes con la epidemia, empezó a aumentar el número de casos diarios. Y ahora tenía un día 3 casos, pero al día siguiente 9 casos, pero al día siguiente 27 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó un punto que más o menos es aquí, en donde la velocidad de cambio en los casos fue extremadamente rápida. Si vemos la gráfica, aquí son 60 mil casos, de modo que Italia en estas fechas tiene 60 mil casos. Números gruesos. Mientras que otros países todavía tienen cerca de 30 mil casos, también muchos. Y México tiene hoy 475 casos. Entonces, vamos a prestar atención a esa característica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esa diapositiva lo que hicimos fue quitar la parte alta de 10.000 un casos hacia arriba, para que se pueda ver con mayor detalle esta parte inicial, que es la que nos interesa comentar en este momento. El momento en el que empieza el crecimiento rápido de los casos. Y ahora lo que vemos es, con mayor detalle, cómo alrededor de esas fechas del final de febrero, los países, Italia desde el 23 y otros países, por ejemplo, desde el 5 de marzo, empezaron a aumentar rápidamente sus casos, alrededor del momento en que México tuvo su primer caso el 27 de febrero. Quiero destacar aquí cómo este impresionante cambio en el número diario de casos lleva a una situación en donde en un momento dado los casos se duplican en aproximadamente 2 días y medio. Entonces, si un país tenía 5.000 casos, al día siguiente tiene 10.000 casos y al día siguiente tiene 20.000 casos. Perdón, no al día siguiente. En cada 2 días y medio pasa de 5.000 a 10.000, a 20.000, a 40.000, a 80.000 y es un crecimiento extremadamente acelerado que es casi imposible de detener. México está aquí, todavía con muy poquitos casos, porque México no ha llegado al punto en donde empieza el incremento acelerado de casos. La siguiente, por favor. La pregunta ahora es, ¿cuándo cada uno de esos países puso en práctica las medidas de mitigación comunitaria? Y lo vemos aquí. Italia, desafortunadamente, habiendo iniciado con el cambio rápido en el número de casos, aquí, el 22 o 23 de febrero, puso en práctica las medidas de mitigación el 3 o 4 de marzo. Estados Unidos, habiendo iniciado con el incremento rápido en el número de casos el 5 de marzo, puso en práctica medidas intensas de mitigación comunitaria 15 días después, el 16 de marzo. Y así los demás países. Por eso es que tomamos la decisión en México, tomando en cuenta la experiencia que se puede aprender de lo que ocurrió con la epidemia en los otros países, de adelantar las medidas de mitigación que estaban contempladas para la fase 2. Porque si uno se tarda, ya no puede alcanzar a la epidemia.
La epidemia crece tan rápidamente que, a pesar de poner medidas extremas de restricción del movimiento de las personas, entonces ya no hay un efecto positivo sobre el cambio en el número de casos. El momento de oportunidad es verdaderamente corto y decidimos aprovecharlo. Y en esta misma sala, el 14 de marzo, anunciamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que son un paquete de medidas, tres de ellas de mitigación por distanciamiento social, que le llamamos sana distancia, y que son medidas generales, no personales, sino generales, que nos van a llevar a que la epidemia, aunque seguirá existiendo, sea más lenta. Y quiero dejar, como lo he hecho cada noche, sumamente claro que la epidemia no se puede detener. No hay manera de detener la epidemia. Lo que sí se puede hacer es mitigarla, reducirla, hacer que vaya más lento para que no tengamos demasiados casos en términos generales, que cuando ocurran los casos que irán aumentando, no se junten en las mismas fechas, se van pasando de un día para otro, porque los contagios son más lentos. Y esto nos permita que la capacidad instalada y expandida ahora del Sistema Nacional de Salud pueda recibir a todas las personas que necesiten hospitalización, que necesiten terapias intensivas. Pero también destaco lo que hemos dicho en varias ocasiones: las personas que no necesitan hospitalización porque no tienen mayores de 65 años, enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, o no son mujeres embarazadas, no tienen un riesgo importante de complicarse. Por lo tanto, no necesitan hospitalizarse. Y el mensaje aquí es: si usted identificó que usted no tiene más de 65 años, no padece ninguna de estas enfermedades o no es una mujer embarazada y le llega a dar COVID, usted no va a necesitar ir a atención médica. Y eso va a ayudar a usted porque se va a recuperar de manera natural en un plazo de 14 días, pero además usted no va a ocupar la cama que necesitaría alguien más o la sala de urgencias que necesitaría alguien más. Y usted, cuando tenga el virus, si no va a la sala de urgencias, no va a causar contagios en esa sala de urgencias. No olvidemos esto. La siguiente, por favor. Finalmente, quiero dejar muy en claro, porque tengo la impresión que no ha quedado claro, en qué consisten las medidas de sana distancia para la sociedad. Para la persona individual, significa, como nos lo dice Susana, mantener cada quien su sana distancia. Es decir, en la relación que tenemos con otras personas en la vida diaria, mantenernos a una sana distancia, 1.5 metros, 2 metros. Y esta es una distancia razonable para disminuir la posibilidad de contagiarnos. Esta medida debe ejercerse por todas las personas. Pero la medida más intensa son aquellas en donde, por disposición gubernamental, se suspenden, se reprograman, se posponen las actividades sociales que implican que estemos en contacto unos con otros. Y las retomo. En primer lugar, el objetivo es disminuir la transmisión comunitaria de COVID. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la actividad? Sana distancia. ¿Cuál es el mecanismo? Disminuir drásticamente, enfatizo, drásticamente, vuelvo a enfatizar, drásticamente, la movilidad de las personas. Quédate en casa. Quédate en casa. Ese es el mensaje. Y cuando digo drásticamente, no es de que 2 días después unos, 4 días después otros, algunos sí, algunos no. La enorme mayoría de las personas deben quedarse en casa. Porque el efecto de protección no es para cada individuo. No es que yo me proteja porque yo no voy al trabajo. Eso es solo una parte de la historia. El efecto principal es un efecto
solidario. Yo no voy al trabajo y les protejo a todos ustedes. Blanca no va al trabajo y nos protege a todos nosotros. Ángeles no va al trabajo y nos protege a todos nosotros, incluida Blanca. Y así sucesivamente. Entonces, entre más personas, cuando decimos más, no es 100, ni 200, ni 300, son millones, millones de personas se salen de la circulación, entonces se logra reducir significativamente la velocidad de progresión de la epidemia. La siguiente, por favor. La intervención de sana distancia, por lo tanto, implica suspender temporalmente las actividades laborales que involucran la movilización de personas. ¿Qué quiere decir la movilización? Salir de la casa, ir al trabajo, tomar el transporte público, regresar a la casa, tomo el transporte público y entonces me mantengo en movimiento en el espacio público donde me encuentro con otras personas y las contagio. Eso es lo que queremos evitar. Quédate en casa. Y la concentración de las personas en todos los sectores de la sociedad. ¿Quién se beneficia? Todos y todas. Todos y todas. No solo quien lo ejerce, todos y todas. Y quiero decir hoy que esta medida desde el gobierno es relativamente más fácil de poner en práctica, porque el propio gobierno decide suspender temporalmente sus actividades. A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. ¿Lo escuchó usted bien? A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. Pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia. Entonces, sí, sí necesitamos la seguridad pública. Entonces, sí hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender, porque si suspenden, se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno. Pero empezamos primero del todo y luego le hacemos las excepciones. Todo el gobierno federal suspende labores y cada titular de dependencia determinará quienes no pueden suspender porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución. Pero no es por sector, es por la función que cumplen. Y les pongo el ejemplo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud coordina atención médica o provee atención médica. ¿Dónde? En el caso de la Secretaría Federal, en los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Pero también tiene una enorme proporción de actividades que no son esenciales, aunque sean importantes, pero se pueden reprogramar. En las oficinas, por ejemplo, las oficinas de trámites. Entonces, todo el que esté en la Secretaría de Salud, en una oficina de trámite, que se quede en casa. Y también, considerando las actividades esenciales, estas se pueden reorganizar para que no tenga que estar todo el personal al mismo tiempo. Y se pueden organizar guardias y se pueden alternar los horarios. Esa es la mecánica que funciona. Termino, creo que esta es la última diapositiva, comentando un mensaje al sector privado. En el sector privado existen también muchísimos empleos, muchísimas actividades que se pueden hacer fuera del espacio de trabajo, se pueden hacer en casa. Siempre que esto sea posible, pedimos al sector privado que ya tome la iniciativa, como muy responsablemente la han tomado varias compañías privadas, grandes, medianas, pequeñas o muy pequeñas. Entonces, si las actividades se pueden realizar en casa,
en vez de que impliquen movilización de personas de su casa al trabajo y de regreso, o concentración de personas en el espacio del trabajo, que se queden en casa, que trabajen desde casa, o que organicen los turnos para que haya menos gente en un momento dado en un espacio y que menos gente se movilice cada día. Entonces, esta es la lógica. He estado en días recientes un tanto sorprendido de que este mensaje tan directo y claro, quédate en casa, no se haya asimilado, que no haya duda. La meta es que la mayoría de personas puedan estar fuera del espacio público y termino diciendo, ¿cuánto tiempo? La Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23 de marzo y terminará el 19 de abril. Durante todo ese momento deberá observarse la jornada de sana distancia con el objetivo de que la mayoría de las personas esté fuera del espacio público. Esa es la idea. Déjenme cerrar, espérenme, todavía no vamos a preguntas. Le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones médicas y sociales, perdón, económicas y sociales del Seguro Social, porque el Seguro Social acaba de aprobar, el Consejo Técnico del Seguro Social, hace unos minutos, medidas que van a ayudar también a que las personas estén en casa y que disminuyan los contagios. Y dada la importancia del Seguro Social en la actividad laboral, es una contribución sumamente valiosa de este instituto. Doctor Mauricio Hernández. Gracias. Sí, si me permiten, voy a poner también de pie para mantenernos activos un poco. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en esta conferencia tan importante. Antes de iniciar, quisiera saber de ustedes quiénes tienen seguridad social. Si pudieran levantar la mano. Hoy casi 30% nada más, ¿no? El anuncio que voy a hacer ahora es para todas las personas que están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en el régimen ordinario. Y realmente es un esfuerzo que hace el Instituto por sumarnos a las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud de disminuir las cadenas de transmisión quedándonos en casa. Nuestro director nos ha pedido buscar estas estrategias para poder contribuir más a aplanar la curva, para que los servicios de salud no se saturen y podamos dar una atención de calidad y que todo el mundo tenga acceso. Entonces, ¿qué es lo que en nuestro Consejo Técnico autorizó el día de hoy? Es un permiso especial por contingencia epidémica, por contingencia pandémica, es un permiso único en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene que ver con la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. La idea de esto es facilitar el trámite de incapacidad. ¿Qué quiere decir facilitar? Quiere decir que le ahorremos al trabajador, uno, la visita al médico, dos, el trámite de incapacidad. Todo esto tiene transporte público, tiene contacto con otras personas. Tercero, ir al banco a cobrar su incapacidad. Cuarto, regresarse a su casa a mantenerse en reposo. Entonces, si estamos diciendo, y como decía el doctor López-Gatell, si tienes síntomas, signos de la infección por el coronavirus 2, pues quédate en casa. Entonces, bueno, ni al doctor vas a tener que ir para poder obtener tu incapacidad. La incapacidad va a ser por 14 días, que es lo que dura el cuadro leve de COVID. ¿Verdad? Y la otra cosa también es que hay que estar atentos de los signos de agravamiento, ¿no? Dolor en el pecho, fiebre alta que no cede, falta de aire, color morado, ¿verdad? Entonces, esas cosas sí hay que buscarlas. Entonces, el objetivo de esto es
romper la cadena de transmisión, evitando la circulación de las personas con síntomas y la concentración en unidades de salud y oficinas bancarias, lo que permitirá garantizar la prestación económica en situación de incapacidad temporal para el trabajo. Entonces, lo que queremos es que las personas que posiblemente tengan un COVID, ¿verdad?, que tienen tos, que tienen un poco de fiebre, algo de dolor de cabeza, los síntomas que ya conocemos, se queden guardados en casa, ¿verdad? Adicionalmente, dirán ustedes, bueno, se quede guardado en casa. Pretendemos también enviarles por mensajería un equipo para que no se contagien los familiares, ¿verdad? ¿Qué les enviaremos? Cubrebocas para evitar el contagio, alcohol gel, porque muchas de las casas no tienen agua continua, no tienen manera de hacer, entonces alcohol gel, un antiséptico bacteriano, un termómetro, aunque están escasos en el mercado, estamos buscando los termómetros. Entonces, estamos también previniendo el contagio intradomiciliario. También va un instructivo muy claro sobre los signos y síntomas, cómo cuidar un enfermo en casa. De hecho, ya hay en el CLIMS, en nuestra plataforma digital gratuita masiva, ya hay un curso que subimos hoy día sobre cómo cuidar un enfermo de COVID en casa. Y véanlo, está muy bien, va a ser útil. Está dirigido a trabajadores IMSS. ¿Cómo es el proceso? Es un proceso electrónico, se hace un cuestionario de tamizaje, se asigna una probabilidad de que sea COVID y entonces se decide si hay razón para dar un permiso COVID de 14 días o no. Y es pues básicamente un poco lo que también hace un médico, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a estar haciendo a través del cuestionario. Con esto se garantizará un subsidio económico durante los primeros 14 días susceptible de ser prorrogados si es que existe algún síntoma de emergencia, ¿verdad? Aquí sí les pedimos que acudan a su clínica. Si tiene más de 14 días, hay que acudir a la clínica, porque entonces esto es un signo que preocupa y sí requiere una evaluación médica. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funcionaría? Y esto lo estamos también tratando de empatar con otras plataformas, pero esencialmente es, el asegurado tiene síntomas de COVID, consulta nuestra aplicación. Aquí aprovecho de hacer un comercial, que por favor se actualicen en la plataforma digital IMSS, es muy fácil y van a estar conectados con nosotros y va a ser más fácil enviarles el kit a su domicilio. Si tenemos su dirección actualizada, va a ser más fácil enviarles información. Entonces, actualícense en la plataforma. Si no hay riesgo, bueno, se eviten recomendaciones con cuidado de salud. Si hay riesgo, se valida. Se va a evaluación médica el cuestionario, ¿verdad? No la persona, el cuestionario, y entonces se hace la incapacidad digital, se notifica al patrón, ¿verdad? Pero también le pedimos a las personas que notifiquen a su patrón, porque es importante, así es como lo hacemos siempre. Y después se contacta al asegurado para hacer la verificación de su cuenta bancaria, para tener su cuenta clave, y en esa cuenta clave se hace la verificación y se hace el depósito directo del permiso COVID, que son 14 días. Hay que tomar en cuenta que son en realidad 11 días, ¿verdad? Porque los primeros 3 días, como es una incapacidad temporal por enfermedad general, no se cubren. Entonces, esto es una contribución de la Seguridad Social para mantener la carga de circulación del virus baja, para romper las cadenas de transmisión y para mitigar esa curva que nos habla el doctor López-Gatell y para mantener esa sana distancia, especialmente en personas que pueden tener el virus. Y para apelar a la responsabilidad ciudadana de quedarnos en casa cuando tenemos estos síntomas.
Y el instituto pues está aportando la protección que requiere el trabajador para que no, uno, no pierda empleo porque tiene los síntomas, dos, no tenga merma económica porque va la compensación económica por enfermedad. Entonces, esto es una de las intervenciones que estamos impulsando en el instituto y pues la dejo a su consideración. Me da mucho gusto que la difundan. Los que tienen seguridad social, pues úsenla cuando la necesiten. Los que no tienen, reclamen su seguridad social, porque el periodismo es una ocupación de riesgo. Ustedes están en sitios concurridos, entonces, por favor, hagan, por lo menos que les den un seguro facultativo en el IMSS, con nosotros, lo pueden solicitar, protéjanse en estas fechas. Muchas gracias, doctor López-Gatell, gracias por prestarnos el espacio. Gracias, doctor Hernández. Dos avisos antes de que pasemos a las preguntas. Uno que me interesa que todos y todas tengamos claros es que la Jornada Nacional de Sana Distancia, reiteramos, es para quedarnos en casa, no para irnos de vacaciones. No son vacaciones. Reitero, no son vacaciones. Aunque aprovechamos otra de las oportunidades que tuvo México, que fue que solo con agregar 2 semanas de suspensión de las escuelas ganamos un mes completo de sana distancia, porque incorporamos lo que originalmente fue planteado como vacaciones de Semana Santa, ahorita ya no son vacaciones. Lo que estaba estipulado como vacaciones ya no son vacaciones, ni en el trabajo ni en la escuela. Debemos quedarnos en casa. Y esto lo digo, y para que usted que nos escucha lo identifique bien, porque en Italia, precisamente antes de entrar a la fase de transmisión rápida, hubo gran movilidad de personas por actividades de vacación. Hasta el momento, como dijimos, tenemos relativamente concentrada la epidemia en las zonas metropolitanas, en especial la del Valle de México. Si la gente toma vacaciones, se va a ir a dispersarla por el resto del país. Y eso no le conviene a nadie, ni siquiera a usted que estaba deseoso de tomar vacaciones. No tomen vacaciones porque entonces vamos a dañarnos todas y todos, incluido usted que quería tomar vacaciones. No son vacaciones. Y lo segundo es un mensaje para nuestros compatriotas que viven en otros países, en particular en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una intensidad de transmisión mayor, de hecho mucho mayor que la que tiene México, en particular en algunos estados, como California y como Nueva York. Lo tiene ya en todos sus estados, o casi todos, pero en particular estos dos estados. Y en esos dos estados vive una gran cantidad de población de origen mexicano, o mexicanas y mexicanos que tienen familiares en México. El mensaje es: quédese ahora en casa, pero en donde está residiendo, en Estados Unidos. A menos que sea indispensable porque tiene una preocupación de asistir a un familiar o tiene algo crítico que resolver. Pero si no es así, quédese en casa en Estados Unidos. No es necesario que en este momento venga, va a poner en riesgo a su familia porque va a tener una mayor probabilidad de estar contagiado. Desde luego, si tiene que venir, pues lo tendrá que hacer posiblemente por vía terrestre o vía aérea, y en el caso de la vía aérea vamos a disponer de medidas adicionales de control en los aeropuertos. Ojo, no son controles que prohíban la entrada. No estamos hablando de cerrar los aeropuertos, no estamos hablando de cancelar vuelos. Lo que estamos hablando es de tener las inspecciones médicas, los filtros en los aeropuertos internacionales para tener este aumento de la seguridad sanitaria. Ahora sí, preguntas y respuestas. Vamos a empezar en la primera fila. Ángeles, Blanca, usted, y usted, Araceli, usted. Subsecretario. Héctor. Creo que lo que le faltó decir es qué le hace pensar
que la gente no ha entendido. ¿Cuál es, por qué, cuál es la, qué es lo que le da esa percepción de que no se ha comprendido? Y esto que dice del gobierno federal que cierra a partir de mañana, ¿aplica para todos? O sea, ya no solamente se va a limitar a los grupos que ayer se había publicado en el Diario Oficial. ¿Y cómo va a hacer el gobierno para que realmente en el sector privado las personas que puedan se queden en su casa, como usted dice? ¿Cómo no? Y una cosa más es sobre la inmunidad, esto ya es más de la parte técnica. Ya hay más datos sobre de que sí las personas que son eventualmente portadoras del virus, enfermas o no, adquieran inmunidad frente a este virus y ya. Muchas gracias, Ángeles. Preguntas muy, muy oportunas. Sobre la segunda es relativamente fácil. Sí hay evidencia todavía en varias piezas sueltas de que la infección causa inmunidad. Todavía no existe una prueba serológica, como se conoce técnicamente, que es una prueba en la que mediante una muestra de sangre se aísla una porción de la sangre, que es el suero, y se detectan los anticuerpos. Pero por estudios de inferencia epidemiológica, estudios que han descrito el comportamiento de los brotes, es que se ha podido identificar que es muy raro que haya alguien que se vuelva a infectar. Entonces, en general, se asume que hay inmunidad permanente. Sobre lo que dice del sector público y mi preocupación de que no se hubiera entendido completamente en qué consiste la medida de mitigación. Quédate en casa. El acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y el control de los riesgos que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID, que tengo aquí en mi mano, precisamente dispone en el artículo segundo, el inciso A, habla de evitar la asistencia a los centros de trabajo, los espacios públicos y otros lugares concurridos, y esta indicación está dirigida a las personas de alto riesgo de complicarse, adultos mayores, grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave, mujeres embarazadas, etcétera. Esa es una de las medidas, pero la medida, la siguiente es la de las escuelas, la B, y la medida C es suspender temporalmente las actividades de los sectores públicos, social y privados que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo que se publicó ayer y hasta el 19 de abril. Entonces, esta medida no es exclusiva para personas en alto riesgo de complicarse, es para todas y todos, cualquier edad, cualquier condición de salud y desde luego embarazadas y no embarazadas. Entonces, las dos medidas se complementan, pero efectivamente mi percepción de que no se había entendido del todo es que todavía en algunos medios noticiosos o incluso en comentarios directos de la sociedad identifiqué, o incluso en funcionarios de gobierno, identifiqué que había varias personas que pensaban que la medida era exclusiva para proteger a quienes se quedan en casa y que, por lo tanto, solo los de alto riesgo de complicarse. Es para todas las personas, excepto para mantener la operación y cumplir las funciones esenciales, las funciones críticas de las instituciones, las dependencias de gobierno, las organizaciones sociales, etcétera. Y estas serán precisadas por los propios titulares de estas dependencias. Ahora, en el sector privado, lo que usted pregunta es muy importante, porque las disposiciones que se necesitan para que el sector privado haga lo mismo, en términos legales, si esto fuera necesitara ser reforzado por el acto de ley, estaríamos en un escenario distinto, en el que tendríamos que forzar, literalmente forzar por la acción del gobierno al cierre de estos espacios de trabajo. Y no es lo que se pretende en este momento, y lo hacemos en mucho porque hay confianza en la responsabilidad del sector privado. Vimos de manera espontánea cómo varias compañías, incluso compañías sumamente grandes y también muy importantes para la economía mexicana, como las ensambladoras de autopartes, empezaron a tomar este tipo de medidas de declarar paros técnicos o bien organizar su fuerza de trabajo. Hay trabajos que no se pueden llevar a la casa,
El trabajo manufacturero pues, se hace en una planta de producción y no se puede llevar a la casa. Pero algunas compañías, no pocas, empezaron a tomar estas disposiciones. El presidente hablaba esta mañana del sentido de solidaridad y responsabilidad del sector empresarial y lo hemos visto que ha ocurrido. Y esperamos que en muy pocos días, tiene que ser muy pocos días, a más tardar al final de esta semana, a más tardar, ya tendrán que haberse definido los planes de continuidad de operaciones, tendrán que estar puestos en práctica para reducir al mínimo la operación de cualquier organización privada o social. Vamos a darle la palabra a Blanca y a Melina. Creo que solo nos va a dar tiempo de estas por lo que me están marcando el reloj. En mi caso sería precisiones. Mañana, ¿cuántas personas dejarían de estar, digamos, en la calle propiciando que se circule el virus? De acuerdo a los números que nos están diciendo, si nos puede comentar, estas 13 personas, son 13 o 17, ya no, 13 personas, ¿de dónde son? Es decir, ¿de qué estado son? Y si estas personas a su vez tienen contactos. Y aprovechando la presencia del doctor Mauricio, preguntarle si las personas que van a recibir esta, pues este permiso, esta incapacidad, será el 100% de su salario. ¿Cómo se va a hacer? ¿Será el 100% de su salario? ¿Será el 60% de su salario? ¿Cómo se va a dar? Porque no están enfermos, pero están en una situación de excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar? Gracias. Y si nos puede aprovechar un comentario de su experiencia del 2009 a esta experiencia, si ve un cambio radical. Gracias, doctor Hernández. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El permiso sigue la lógica de una enfermedad general como tal. Esto quiere decir que de los 14 días, el subsidio es por 11 días, es lo que va y es el 60% de el salario. Y eso es, digamos, lo que manda la ley en términos de enfermedad general como tal. ¿Y si le trabajador se contagia trabajando? No es redundancia porque así es, ¿verdad? Un médico pues se contagia trabajando. Entonces, es un riesgo de trabajo. Si es un riesgo de trabajo, se cubre desde el día 1 hasta los 14 días. Y el salario es completo. Ahora bien, eso es si se contagia trabajando, pero acuérdense que esto es una medida para incentivar que nos quedemos en casa. Si yo soy responsable y digo tengo síntomas de COVID y contesto yo mi cuestionario, me está habilitando a mí para ser responsable, socialmente responsable, y el IMSS participa y dice quédate tus 14 días, ser responsable, rompe el ciclo de cadena y quiere decir, no vayas al médico, no salgas a hacerte una prueba, guárdate, ¿verdad? Porque todas esas actividades tienen que ver con transporte público, tienen que ver con contacto con gente. Vamos, hacerse una prueba implica usar un cubrebocas, un filtro de 91, una bata, y es algo que estamos quitando también a los médicos. Entonces, también en ese sentido cumplimos. Entonces, es una acción solidaria tanto de la persona como del Instituto Mexicano de Seguro Social, y por eso así lo vemos, ¿no? Claro que si alguien se contagia por su actividad laboral, por eso les preguntaba yo quiénes de ustedes tienen seguridad social, pues el instituto lo clasificará como una enfermedad del trabajo y se aplicará la ley que es salario completo desde el día 1. Gracias, doctor Hernández. Sobre los 13 casos, les anuncio, también lo había pedido Alejandro, en la página, en el portal de la Dirección General de Epidemiología, hemos puesto ya el mapa interactivo que anunció el doctor Alomía hace unos días y varia otra información, y estaremos poniendo más información. Todo lo que ustedes consideren que falta, pídanlo y con mucho gusto lo vamos a ir subiendo. Son, gruesamente se distribuyen igual que el resto de los casos, tanto en términos de sus características, graves, no graves, sexos, sitios donde ocurren, pero ahí lo pueden ver todo esto en detalle. Melina, la última pregunta. Preguntarle respecto a que a partir del día de mañana parará el gobierno federal
Respecto a este anuncio del gobierno federal, incluye las conferencias matutinas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también las personas que tienen que salir, policías, los que es esencial que salgan, ¿se les recomienda utilizar cubrebocas a estas personas que van a estar al exterior? Y por último, ¿qué hay de cierto que en Cofepris está detenido un cargamento con supuesto medicamento para COVID-19? Gracias. Muchas gracias. La de Cofepris es de rápida resolución porque no existe medicamento alguno específico para COVID-2019. Entonces, si alguien dice que hay un cargamento en Cofepris o en cualquier otro sitio, pues se lo está inventando. Desafortunadamente, no existe un medicamento específico para COVID o para combatir al virus. Respecto a lo que me pregunta de las conferencias matutinas, me lo pregunta aquí también el colega, estamos haciendo una evaluación porque consideramos a la actividad de ustedes una actividad esencial, ¿no es cierto? Sin embargo, podría haber modalidades en donde disminuyéramos el tránsito y la concentración de personas. Próximamente, Jesús Ramírez y el Grupo de Comunicación Social de la Presidencia les comentará algunos elementos. Pero por el momento es muy poquita la gente que se reúne aquí, son poquitos los que se desplazan. Entonces, la contribución que hace respecto a la epidemia es considerablemente menor. Respecto a cubrebocas, qué bueno que lo vuelven a preguntar. No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública. No es necesario. Pero no solo no es necesario, sino que no es útil. Tampoco guantes. Y mucho menos cubrebocas N95 de alta eficiencia, que son solo necesarios para el personal de salud que directamente esté en contacto con pacientes con COVID. Directamente es literal, directamente. La persona que le toma la muestra, el médico que intuba al paciente, esas personas definitivamente tienen que usar cubrebocas N95, el de alta eficiencia. El resto del personal de salud, el que va pasando, el que está atendiendo el cuarto de junto, el paciente de junto, la enfermera que está en la estación de enfermería y va distribuyendo medicamentos en el pasillo, no necesita, a menos que vaya a estar en una situación de proximidad directa con los pacientes. Y les pongo un caso para ilustrarlo. Si a alguien no se le ha ocurrido hacer un reportaje escandalizante en la Secretaría de Salud, en el edificio de Lieja, pues ya se los frustré, porque les anuncio, hoy me sorprendo de ver al personal de vigilancia con cubrebocas y con guantes quirúrgicos. Esto es un despropósito, esto no tiene sentido, y vamos a emitir una directiva a nivel de todo el gobierno volviendo a decir: no desperdiciemos los recursos que en este momento en el mundo, no en México, en el mundo son escasos en posiciones donde no se necesita. Dejémoslo para quien sí lo necesita. Aquí terminamos. Muchas gracias. Mañana platicamos. Gracias.